Porque creemos en el talento y no en la palanca, seguimos trabajando para mejorar nuestra plataforma. El 15 de julio del 2021, el DASC expidió la circular externa 021, con la que pretende, basada en el Plan Distrital de Desarrollo, un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, fortalecer la meta sectorial de la implementación de una estrategia de formalización, dignificación y acceso público meritocrático a la administración distrital. En esta meta se busca lograr celebrar 6.000 contratos de prestación de servicios profesionales y o de apoyo a la gestión, haciendo uso del Banco de Hojas de Vida Talento No Palanca, como se indica en la Directiva 001 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con la que estamos comprometidos. A la fecha, nos sentimos felices por la gran acogida que esta plataforma web ha tenido entre la ciudadanía. Por eso, pensando en ti, queremos seguir cumpliendo y mejorando la experiencia del servicio para la ciudadanía y para las entidades distritales. Estas son las mejoras que implementamos para todos los ciudadanos y ciudadanas registradas. Número 1. ¿Quién consultó mi hoja de vida? Ahora puedes verificar y conocer la información de las entidades y organismos del Distrito Capital que han consultado tu hoja de vida. 2. Correo de notificación a los ciudadanos y ciudadanas. Cada vez que alguna entidad u organismo del Distrito Capital consulte o cambie de estado tu hoja de vida, el sistema te enviará un mensaje de notificación al email que registraste. Así vas a saber si tu perfil está siendo considerado. ¡Fantástico!, ¿no? Si quieres conocer más a fondo estas funcionalidades, te invitamos a consultar el instructivo Banco de Hojas de Vida de Bogotá, que está en este enlace de CIDEAP. Por ahora, te contamos que durante el mes de julio realizamos seguimiento a la información registrada con corte a 30 de junio del 2021 y encontramos que de los 6.179 contratistas vinculados durante la vigencia del 2020, haciendo uso de la plataforma Talento No Palanca, 3.467 fueron contratados nuevamente por la misma entidad en la vigencia 2021. Esto gracias a su buen desempeño en el empleo y la necesidad contractual que se busca suplir en este nuevo periodo. Queremos agradecerte por creer en esta estrategia y querer ser parte de este ejercicio de gobierno abierto en el que buscamos que el mejor talento de Bogotá trabaje de la mano con la administración en la construcción de una mejor ciudad.